Cuba Información. El gobierno de Estados Unidos ha estado financiando no solo a los representantes políticos de la llamada disidencia cubana. La lluvia de millones ha llegado hasta los programas de humor producidos en Miami para ridiculizar a la revolución y a sus dirigentes. Hoy Facebook, YouTube y otros sitios están repletos de sketches y parodias contra el socialismo cubano y sus líderes, la inmensa mayoría pagados con fondos de las diferentes agencias del gobierno norteamericano. Solo la llamada Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que coordina los canales gubernamentales de propaganda Radio y Televisión Martí, ha abonado desde 1983 76 millones de dólares a artistas, guionistas, escritores y periodistas. Un ejemplo entre los más lamentables es el del excelente dibujante cubano Gustavo Rodríguez Garrincha. Garrincha pasó de realizar en Cuba caricaturas contra el imperialismo a denostar de manera obsesiva en Miami a los líderes de la revolución. Todo a cambio de suculentos pagos del gobierno de Estados Unidos, tal como se recoge en documentos oficiales publicados en el blog Along the Malecón. En los medios de prensa internacional llaman a esto libertad creativa o libertad de expresión. Otros sencillamente lo califican como arte mercenario.